¿cómo están, mi gente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al Balconeo una vez más. En punto de las 4 de la tarde, yo soy Luis Rojas. Y yo soy Liz Terán. La aquí guapísima Liz Terán. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez. La guapísima. Que algo quiere, es que, algo es que quiere. Me quiero quedar aquí. Oigan, pues bueno, bienvenidos toda la raza. Comparte el programa, dale like a la página y comparte. Comparte mucho. Comparte en los grupos ahí de quemones y cosas así. Y todo por el estilo. Sí, se vale todo. De todo, vale, mándaselo todo. Ahí a tu primo que está bien aburrido ahí en su casa sin hacer nada. Pues bueno, mándale el programa ahí para que se entretenga un poco. Ahorita que se pongan bien cómodos todos. Ah, claro, bien Agustín Lara. Oye, hay muchas sorpresas. Balconeo cumple. Tenemos a esa, los programas pasados hablamos mucho de esa banda que ya va a estar aquí un ratito más, nos van a acompañar y va a haber muchas sorpresas. Así es, muchas sorpresas, una banda que ya tiene más de 10 años de trayectoria, que la verdad pues ha ido evolucionando, ha ido perfeccionando su estilo y el día de hoy tenemos el privilegio de tenerlos aquí en el programa. ¡Ay, papá! Se va a poner muy bueno esto, ¿eh? Por fin, ya por van a fin. Estar aquí. Oye, ¿verdad? Es que son bien caros estos, hombres, son careros. Oye, se cotizan. Pero no, hombre, ya están aquí. Ya. El productor ya los trajo. Ya, pues y Balconeo también. Pero pues es que le costó el billete ahí. Ay, a ver cuánto no, a ver si saca ahí cuánto fue, ¿verdad? Ah, sí, claro. A ver si dice algo. Oye, ¿eh? Se puso la del Puebla. Sí. Para que vinieran. Oye, sí. Pero bueno, ¿pero qué? ¿Pero qué? No. Oye, también tenemos por ahí también unas notas muy padres, muy interesantes, que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelantito, así que te pido por favor que no te despegues, es más, no vayas ni por refresco. Nada. Ni al baño. Nada, ah, no, ni al baño. No, al baño sí, porque no queremos problemas después de que... No, pues vamos a empezar el programa, claro. Que se diviertan, que si están comiendo buen provecho a todos, ah, y sí, que oye, nos pregunta aquí. Oye, son las 4:07 minutitos, hay mucha raza, mucha gente que ya anda comiendo, que apenas va a comer... Qué rico. O ya va para sus casas a descansar, que sí. Se pongan bien cómodos, que vean el Balconeo y que no se pierdan la entrevista con este grupo y todas las sorpresas que hay. Así es, pero ya más adelantito vamos a estar hablando de ellos. Por lo pronto, Milis, a tomar asiento, por favor. Y así comenzamos. Oye, qué bonito, mira. Oye, está bien padre. Sí. Lo amerita, ahora que va. Un abrazo, un aplauso. Un abrazo. También. Un aplauso para nuestra productora en turno. Un abracito. Ahí oye, está. Oye, Liz, pues. A ver, esta semana ha sido, oye, una revuelta. Ha sido una semana de muchas noticias. Ha sido una semana de corazones rotos. Sí, tristemente. Ay, a todos. Saludos sí. A todos los corazones rotos. Sí, ha sido una semana de decepciones también. Pero también ha sido una semana muy, muy, muy productiva para otras personas y para otros, pues bueno, no tanto. Uh-huh. En esta semana ya salió a flote, porque digo corazones rotos y muchos me van a entender, porque es, pues, ni modo. Así es la vida, amigos. De caprichosa. Sí, a veces negra y a veces de color rosa. Oye, pues salió ya salió a flote el romance que tiene Nati Natasha, la reggaetonera Nati Natasha, de orígenes latinos, es de orígenes mexicanos. Oye. Se apellida Gutiérrez, no voy a decir su nombre, pero se apellida Gutiérrez. Eso, bien mexicano el apellido. Bien mexicano, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, bien mexicano. Una artista talentosísima que, bueno, empezó en sus inicios con Don Omar. Después, bueno, se fue con Daddy Yankee. Y actualmente ahorita está trabajando con una compañía. Pero ¿quién crees que es el galán de ella? Piénsale, no te voy a decir quién. Piénsale. Obama. No, a ver. No, ni idea. Pues nada menos y nada más que el empresario y productor también Pina. Tiene su casa productora Pina Records. Acaban de ya hacer pues bueno, oficial ya su romance. Muchos especulábamos, muchos decíamos, oye, es que Nati Natasha tiene algo que ver con Daddy Yankee, y no es cierto. Nos acabamos de dar cuenta que no, fuimos engañados, mira, ahí están. Ay, oye, nada perdida esta mujer. Ah, no, pues nada, oye, pues, perdida, nada. Oye. Aparte está súper guapísima. Guapísima, talentosa, joven. Y bueno, él también es un chavo, es un hombre que empezó también desde muy, muy abajo. De hecho, bueno, su compañía que es Pina Records, su casa productora, él empezó
porque el papá empezó esta casa productora y pues bueno, pues fue herencia del papá y luego pues él siguió con el negocio. Pero, pues oye, pero también ahorita que estamos hablando de ella, también hubo muchos chismes de que ella le quitó el novio a Karol G y todo eso, también muchos chismes sobre esto, que la dejó por ella, y aquí vemos que no es verdad, que tiene otro romance. Se vale llorar, Raza, la verdad, se vale llorar. Mira, aquí escucho los corazones, todos aquí, todos rotos. Sí, la verdad, sí, hasta acá se escucha el... todo el tronido de corazones. Pues bueno, ya como dices tú, tiene su romance, ya lo sacó a flote, a la luz. Y qué bueno que lo sacaron para que vean que ella no tuvo nada que ver con la relación de Karol G y su novio también. Y aparte también que muchos, como te comento, especulábamos que ella tenía algo que ver ahí con Yankee. Con Raymond Ayala, como se llama Daddy Yankee, Raymond Ayala. Muchos especulaban eso. Pero pues, oye, Daddy Yankee tiene su esposa y tiene sus hijos. Tiene su esposa y sus hijos. Pero mucha gente dice, no, es que anda con él. Ahí por debajo del agua, ¿no? Oye, es cierto. Es que siempre va a haber chisme, siempre va a haber de qué hablar y que anda con uno y con otro. Con el simple hecho de que sea de en medio, siempre va a haber muchos chismes en esto. Siempre. Así es. Enredadas con uno y con otro y con otro, pero bueno, ahí estamos viendo ya las imágenes, bien románticos, y pues nada perdida la mujer. Ah, no, nada perdida. El otro también, oye, nada ciego, pues oye, también. Pero pues bueno, no todo es color de rosa, ¿eh? No todo es color de rosa en la vida de estos famosos, porque se acaba de enfrentar a un proceso legal. ¿Quién crees? Pues ¿te gusta el rock? Más o menos. No tengo mucho conocimiento del rock, pero hay unos cuantos. Pues bueno, la esposa de Marilyn Manson le acaba de lanzar una demanda por violencia familiar. Lo acusó de violación, lo acusó de maltrato, de golpes. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Pues es que el vato está loco. Oye, ya tiene. Oye, tú, yo lo veo, mira, yo lo veo en la noche, cuando voy a mi casa, yo corro. Da miedo el vato, mira, nomás mira. Oye, pero ¿a quién se le ocurre? Ya ni sabemos, es mujer o hombre, o sea, ya completamente distinto. Bueno, hace unos años se rumoraba que el hombre se operó las costillas para poder hacer otras cosas. Porque argumentó la esposa o la ex esposa ahorita que, que él tiene una mente muy retorcida, que le pedía hacer cosas, pues bueno, muy, muy, muy feas, por no decir otras cosas, muy feas. Y una de ellas fue que él pensó que ella estaba inconsciente, que en realidad ella estaba dormida, pero se hizo la inconsciente y él la violó. Así tal cual. Ya, así de que ella dijo, la inconsciente. Oye, pero me encanta porque ella... México, soy tuyo, órale, dale, o sea, ¿qué onda? Imagínate, todas dijeron lo mismo, no, pues estaba inconsciente y me violó. No, pues con ganas, la me dice con ganas. Déjate caer aquí mero. Ay, no, pero con él, no, ay, no. No, me da miedo, aparte de que es una persona que cree muchos esos de satánico. Sí, tiene unas aficiones. Oye, ¿qué muy, tan cierto es de que tiene una mano más larga, que se lo operó y que tantas cosas que han sacado de ese? Ay, no. Mira, una sonrisita colgate. Oye, tiene dinero, mira nomás. Sí, oye, la verdad es que él tuvo mucho éxito cuando vino aquí a México, aquí a Monterrey, de hecho. Ajá. Él tuvo mucho éxito y sus conciertos fueron lleno total, éxito total. Y ahorita ha querido volver a la música, desgraciadamente, pues ahorita ya la música ha cambiado mucho el giro, ya no es lo mismo. Pero él se sigue manteniendo y ahorita con este escándalo que es el que se formó por su esposa, que ya también le pidió el divorcio. Ya va de qué hablar, o sea, de que ya se le fue la fama para abajo, pero con este pero chisme, con esto, mira, vamos arriba. Arriba. No, pues, cada quien, ¿verdad? Hace de su vida lo que quiere y hasta dónde aguantar y todo, y esta señora, a ver cómo reacciona, y van a estar ahí pregunta y pregunta, y qué pasó, los periodistas y todo, ¿cómo fue, ¿verdad? todo eso, y, y pues qué bueno que la esposa se armó de valor y presentó esta denuncia y pues esperemos que solucionen esto pronto porque pues sí son cargos muy muy fuertes. Ya tenía mucho que no sabía de él.
Pues que es no que ahí sabía. Andaba, de hecho, andaba, pues es que desapareció completamente de las cámaras, y de los reflectores. Y era muy pocas las veces que así lo escuché es. También tocar, o sea, no era muy de mis épocas ni nada. Fue muy poco sonado por las conferencias que él daba, las entrevistas que él daba, porque él hablaba de unos temas pues muy oscuros, muy comunes en esos temas. Y siempre dio mucho de qué hablar por estas entrevistas. Y ahora, pues, ahora se le va a disparar la fama. Eso no, pues ya, a lo mejor quería eso, compañero. Quería fama. ¿Será? ¿Tú crees? Imagínate tú que eres la esposa de Manson. No. Y Manson te dice, ¡ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No. Bueno, es un poner. Oye, y él te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me demandes, quiero esto, esto, esto y esto. Para yo otra vez catapultar mi fama. ¿Tú lo harías? Ay, le va a convenir, oye, también a ella. ¿Por qué no? Mira, claro, mira la lana que vas a sacar con todo eso. No, pues sí lo haría. Sí lo haría, o sea, para los dos. Todo esto puede ser un show ya montado, pero ajá, la realidad es de que la demanda sí existe. La demanda sí existe y pues estamos a espera de ver la contestación de Manson, a ver que si dice sí fui yo, no fui yo, o ¿sabes qué? Pues es que estábamos jugando por ahí, haciendo cositas y todo ese rollo, y pues se salió un poquito de control. Oye, ya, ahorita ya todos se están conectando por la página. A ver, ¿qué dice la raza? A ver, sí, ya está. Dice por aquí, dice Jonathan Puente, dice saludos de Villa Juárez, saluditos. Saluditos a todos. Oye, no me aparece. Ah, no es cierto. No sé qué. Oye, por no. Aquí dice Mayela Garza, dice saludos desde Mitra Centro, saluditos a toda la gente de ahí de Mitras. Dice Junior Favela, saludos. Ah, saluditos, siempre nos están viendo. Ándale. Y saluditos a todos desde Juárez. A ver, yo quiero que me expliques algo. ¿Quién es Mufasa y por qué Mufasa? Aquí dice saludos para los de Juárez, Nuevo León, Mufasa. Qué guapos. ¿Quién es Mufasa? No sé, en el... En bueno, el, sabemos que oye, Mufasa es el papá de... del Rey León. Sí. Oye, pero en el programa pasado también esa también persona dijeron Mufasa. ¿A quién le están diciendo Mufasa? ¿A ella? Ya me quieren mufar. ¡Ah! Ya quieren sacar Mufada, Mufada. Hashtag Liz Mufada. El que en Manson te va a estirar las patas. ¡Ándale! En la noche. A mí no, a él que está dando la nota. Oye, a mí no. Dice Yel Terán, dice saludos, hermanita. Saludos a mi hermana te también. Te quiero mucho. Ay, hueso, la hipocresía. Oye, en todo su esplendor. Se me hace que algo quiere. Algo quiere. Alejandra Bocanegra, mi amiga. ¡Muah! Un besito también a esa chaparrita hermosa. Dice por aquí Moreno AR, dice saludos, aún no salgo de la oficina, pero aquí los veo. Ah, gracias, carnal. Ah, ahí está. Tu carnal. El carnal. Oye, por aquí dice Mayela Garza, dice también los abrazos se valen. Ok, pues sí, también. Abrazos, sana distancia. Abrazos no balazos, ¿no? Un buen mix. Acuérdense, la sana distancia. De Susana, ¿verdad? Acuérdense de Susana. De Susana distancia. Y de Abraham también. Ahí nos están contactando todos, qué bueno que nos sigan y que sigan el chisme y el rebán, el cotorreo, así como va empezando aquí el programa. Oye, dice por aquí Ricardo Rodríguez, los cuadros cuelgan de las paredes. Y luego le contestan, como tú los colocaste. Oiga, ahí va toda la letra. Ahí sí, va la letra. Oye, te digo. Ahí van saludos desde España. ¡Oh! Saludos a toda la olé. Gente. ¡Olé! Saludos a toda la gente de España. Oigan, saluditos a todos. Oye, me impresionó eso desde España. Dice, ya quiero ver el video de Liz Terán. ¿A qué dijo? Una sorpresa. Ah, sorpresita. Una sorpresa, pero todo su tiempo, poquito a poquito. Ah, ¿verdad? Bueno, poquito a poquito. Bueno, pues vamos dice, a seguir con el... ¿Eh? A dice ver, por cuánto, aquí, cuánto, dice Ricardo Rodríguez, ¿para cuándo se estrena? Ah, otra vez el video, ya lo va, ahorita lo pone, compadre, ahorita lo pone. Ah, no. Ahorita lo pone. Es una sorpresa también, es poquito a poquito y van a ver el videazo que ahí hicimos ahí musical, pero más adelante les voy a contar. Perfectísimo. ¿Verdad? Pues bueno, oye, ¿sí es mi chisme o no? Seguimos con los chismes. Sí, échale, tú échale, porque estos chismecitos están sabrosos. Porque, hijo, eso, están un agüito o alguna. Un cafecito, ¿no? Ay, se murieron las agüitas allá. Un cafecito. Ahorita las de... Oye, vamos a hablar de este compositor. ¿De quién? Ya de años,
su música dejó un legado muy bueno en todo México, todo, pues se puede decir en todas las ciudades. Ese señor que el año pasado falleció, el 28 de diciembre, él es el señor Manzanero. El maestro. El maestrazo, que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, siguen en los dimes y diretes sobre su muerte y todo. Bueno, ahora, ¿qué fue lo de su muerte? Que hablaron en todos los programas y todo. Bueno, adivina quién quiere seguir sus pasos de él. Ay, pues bueno, yo diría que a lo mejor, no sé, Luis Miguel. No. Y esa persona que te voy a decir quién es, también es muy buen cantante, también tiene más de 20 años de trayectoria, su música, que canta Duele el amor. Ya. A ver, ¿quién es? Alex Intec. Exactamente. ¿Cómo no? Ahorita vamos a ver unas imágenes de ellos dos. Bueno, él está muy triste aún. Él participó muchas veces con el señorón Manzanero en obras, en duetos. Bueno, pues dice que la muerte de Armando Manzanero, que fue el pasado 28 de diciembre, bueno, pues una de las celebridades, como él le dice, está muy triste y que él quiere seguir los pasos de este señor. Yo creo, bueno, no sé cómo tú lo veas, no demerito la capacidad y la autenticidad de este cantante de Sintec. Es muy buen cantante, con mucha trayectoria artística, pero yo creo que para llegarle al maestro todavía le falta, ¿no? Muchísimo. Porque este señor, hablando de que compuso canciones desde, yo creo que desde que estaba en la panza de la mamá. Como la de Contigo Aprendí, como la de Tarde Vi Llover, o sea, tantas canciones de que a todos nos conmueven y todavía las seguimos escuchando. Exactamente. En nuestra casita, romántico y todo. Bueno, pues este Alex Sintec quiere seguir los pasos, quiere seguir su música, quiere hacer ¿cómo se dice cuando le quiere hacer un tributo? Le quiere hacer un tributo a Armando Manzanero. Que porque él convivió mucho con él y pues hasta ahorita no puede creerlo que el señorón Manzanero pues haya fallecido. Pero quiere agarrar sus pasos, quiere tocar sus canciones, quiere hacerse... No puedo decir que es famoso porque Alex tiene una carrera de más de 20 años. Empezó su carrera en 1987. Imagínate cuántos años no tiene este también compositor. Y pues vamos a ver cómo queda. Si es para darle un homenaje a este señorón con todas sus canciones, es muy válido, como todos los artistas lo hacen, con una persona que ya tiene una trayectoria larga y muy reconocido a nivel mundial, México y todas las ciudades demás. Pero claro, también sabemos que el estilo de Sintec no va muy acorde con el de Manzanero. ¿Por qué? No. El maestro Manzanero era más balada, más amor, más romántico. Más y bueno, Alex Sintec siempre se ha caracterizado por ser un poquito irreverente en sus canciones, más activo, más este... Más movidas, o sea, y todo. Imagínate esa canción de nuestro maestro Manzanero, en paz descanse, al ritmo de Sintec, al ritmo de rock. Pues que mira, ¿cuántos artistas no han hecho lo mismo? Y a pesar de que uno puede decir, no creo que se escuche bien, le escucha la canción y suena bien, o sea, de que del ritmo, pues está bien. ¿Quién sabe cómo le vaya a hacer con todas sus canciones? Como dices tú, estuvo el señor Manzanero con su piano, siempre era con su piano, con muy buenos artistas estuvieron con él, y él con muchos buenos artistas también, tocando todas sus canciones en todo el mundo. Creo que todo el mundo lo conoce, este señorón, paz descanse, toda su trayectoria. A los 90 años falleció este señor. Oye, toda la carrera. Qué padre, ¿no? Pues toda la carrera que traía ya este señor. Pero pues de ahora que él falleció, también sus números en Spotify y en todas las plataformas digitales se dispararon a niveles, o sea, niveles nunca antes vistos. Pero no has checado y no, cada que fallece un artista así como este señorón,
ya no es muy sonado, pero luego fallece y se dispara todo. De claro. Que, ay, no me gustaba, pero ahora como ya falleció, ya me gustan todas sus canciones. Oye, casualmente, ¿no? Así, ahora así ahora a todos les gusta Manzanero. Así pasa, exactamente, así pasa de que no. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar el dueto, vamos a esperar, no el dueto, perdón, vamos a esperar a Alex a ver cómo hace sus canciones con su ritmo, con su música, y pues vamos a escucharlos con muchas ansias, a ver cómo le... Yo creo que sí va a ser un buen trabajo, como el trabajo que hizo también en su momento Kalimba al cantar canciones de José. Oye, me encantó. A mí sí me encantó todo el tributo que le hizo a José José. Y creo baladitas con el estilo de también de Kalimba, así ricas. Pero vamos a ver qué tal este señor también, Alex Sinter, ya con una trayectoria larga. Y que haga la música de este señorón buena, que le dé un visto bueno y que lo haga bien para pues ponerlo más en alto su música, ¿verdad? Ah, claro, ¿no crees? Claro, claro que sí. Bueno, oye, ya se acabó el chisme, ay, vamos a seguir con los saluditos, ¿te parece? Vale, vale, vale. Dice, vamos a ver. Oye, saluditos. Oye, ya se están cotorreando aquí solos, ¿eh? ¿Qué onda? Dice por aquí, dice Diana Ana Rodríguez, dice saludos esperando a Trastornos Recurrentes. Ya viene. Este grupazo, este grupo que ya tiene más de 10 años de trayectoria. Oye, saludos a Ivonne Elizabeth Cruz, amiga. Un saludote desde García, están allá en García, todos y tus hijos también, chiquita. Mira, Ricardo Rodríguez, él anda con todo, ¿ya viste? Sexo, pudor y lágrimas. Bien dolido el vato, ¿eh? Oye, dice por aquí Moreno AR, dice, Syntek no le va a llegar a Manzanero. Manzanero se animó a colaborar con Wisin y Yandel, en cambio Syntek no los tolera. Eso es cierto, la verdad, Syntek sí se ha cerrado en muchas cosas, cosa que Manzanero nunca lo hizo, siempre fue muy abierto en su música, y yo creo que eso también lo ayudó a poder trascender fronteras y poder llevar su música a otros lugares. Siguen, me da igual Mayela Garza, me da igual, mucho éxito, Perrius, muchas gracias. Pensé que Liz escuchaba puro rock, pues vienes bien rockera, oye. Oye, es que siempre ando de negro, y todo el mundo piensa que yo soy rockera, pero... Es que ella es darks. No, escucho de todo un poco. No soy rockera ni muy popera ni nada. Soy estándar. Ah, perfecto. Favela, ahí quedó aclarado. Al siguiente programa voy a venir como Marilyn Manson, ¿eh? Voy a venir como él. Oye, ¿y qué tal? Ya dimos unos chismecitos, ya estamos interactuando, con la gente y todo. Y ya están pidiendo que salga este grupo, no sabemos si ya llegó, dónde está, es están que en escondidos. Te voy a decir una cosa, no les han pasado el cheque. ¡Ah! Por eso no han venido aquí al estudio. Señor productor. Jefe, por favor, pase el cheque al grupo. Señor productor. Bueno, ya andan llegando, ya andan por ahí, ya se están alistando. Una sorpresa y les va a dar mucho gusto porque aquí ya todos están, de que estamos esperando ya. Oye, dice Ricardo Rodríguez, Mufasa, significa no hay moros en la costa, es una contraseña. No entiendo, ¿para qué quieren la contraseña, brother? Neta. ¿Qué abre, güey, o qué onda? Oye. Bastante risa eso, ¿qué? O sea, ¿de qué está hablando? No sé, es una contraseña, ok, abre tu Facebook, tu Gmail. Vamos a abrirlo. Oye, dice esta Fabiola, hey, mi beso es Epsi. Ahí está su beso. Tu beso Sepsi. Oye, ya aquí vienen nuestros invitados. Ya están en puerta. Trastornos Recurrentes ya está en la casa, aquí en el balconeo. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Bravo! Hola. ¿Cómo estamos? Bien, adelante. Tome asiento. Está en su casa y en su programa. Muchas gracias. Como dijimos, Balconeo sí cumple, el productor y Antena X, aquí está, Trastornos Recurrentes. ¿Cómo te va? ¿De dónde vienes? Bien, ahorita de la casa. De la casa, de la noche. Ahorita estamos en la casa y lo tenemos por acá. ¿De dónde? Vivo ya por Al Poniente, ya por casi llegando ya a García, ya anda, ahí está la sucursal, ¿verdad?
Bueno, más bien la matriz del grupo, ¿verdad? Ahí estamos, ¿de qué lado? Excelente, excelente. Oye, qué bueno que te agradecemos mucho por venir, por aceptar nuestra invitación, porque sabemos que vas a ser parte de Antena X, nuestra familia, nuestro canal, y traes sorpresitas, traes muchas cosas que decirnos. Cuéntanos tus proyectos para este año. Pues bueno, lo principal ahorita que estamos haciendo nuevo, pues acabamos de grabar, bueno, grabamos un video a finales de octubre del año pasado, de una canción que se llama La Extraño, que ya está ahí en todas las redes sociales. De hecho, les recuerdo, es en YouTube, Trastornos Recurrentes Oficial, Facebook, Trastornos Recurrentes Oficial, nos encuentran ya igual. Ya está en todas las plataformas. Está en todas las plataformas, entonces. En Spotify, en Amazon Music, en todos lados, ¿verdad? Sí, puedo decir todo eso, ¿verdad? Andan con todo. Para que lo chequen. Bien activo. Para las historias de Instagram y todo, también súbanla. Ahí está esa canción y Reina y Noche. Compartan, por favor. También, bueno, ahorita lo que nos trae aquí más reciente también para platicarles un poquito es que tenemos la fortuna y pues la felicidad, porque nos dio mucho gusto también, de que aquí, pues hablando aquí con las altas gerencias aquí del canal. Es que jefe, se pusieron a modo. De hecho, por debajo del agua. De hecho, vine yo nada más yo porque no completó para todo. Completo. Checa la transferencia, a ver si está ya. A ver si no, ya ahorita me salgo. Si no, ahorita me voy. Es que oye, la verdad está muy padre que estén aquí. Muchas gracias. Sabemos que pues bueno, nos salió un poquito caro, la verdad, sí se salió del presupuesto, pero aquí están ya. Me comentas que ya llevas 10 años de trayectoria. Ajá. Con Trastornos Recurrentes, ¿llevas cuánto? Bueno, tocando tenemos ya tengo varios, todo el grupo tiene ya pues su camino recorrido, todos hemos grabado varias cosas, proyectos y cosas así padres, pero ha sido así como que más casero, más para uno, ¿no? Y que empezamos a hacer este proyecto fue a finales ya del año del 2019. Empezamos, me junté otra vez con un amigo Miguel, bajista también del grupo, que no pudo venir. Ay, Miguelito, pronto. Mando a todos, a Miguel, a César, Ramsés pues ya está en Vallarta, creo, y también a Gustavo, que es el nuevo integrante de la banda también. Excelente. ¿Cuántos son en la banda? Ahorita somos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Grupo somos dos, y los demás vienen ahorita ya apenas. Oye, cuéntame, ¿de dónde surgió el nombre Trastornos Recurrentes? Trastornos Recurrentes, estaba yo en mi casa. ¿Te trastornaste o qué onda? No, haz de cuenta. Me trastorné. Estaba con mi hija. Normalmente con mi hija, pues pasamos mucho tiempo juntos y estábamos de que, bueno, vamos a compramos papitas, pizza, compramos algo de cenar o algo, y nos ponemos a ver ahí Dross, o nos podemos a ver ahí los programas de Antena y todo eso, ¿no? Y estábamos ahí, yo empecé porque dije, bueno, vamos a hacer un proyecto y ando así. Y siempre mi música, la que escribí antes, he tenido varios grupos. Guacala, uno que se llamaba Mala Conciencia, o sea, ya te imaginarás por dónde va, ¿no? Y mi música siempre fue, me decían, lo que pasa es que tu música siempre es como que muy deprimente, siempre se va, o sea, no hay deprimente que igual que esté fea, se refiere en el sentido de que siempre escribían por las rolas de dolor, cortavenas, o así media oscura, o media no muy comercial. Dice, o sea, ¿qué onda contigo? Pues algo pasa ahí, ¿no? ¿Cómo tendrás la conciencia? En esa época nos llevábamos mala conciencia. Y hace cuánto dije yo, bueno, pues entonces, bueno, vamos a ver. Empecé como que en retrospectiva a analizar mis canciones. Y dije, mira, como que ya empecé a ver como que eran como que traumas o trastornos o algo así. Cualquier otra persona va a decir, se me hace que algo le pasó en su vida. ¿Quién lo hirió tanto? ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? Bueno, sin decir nombres a algunas personas. Pero hace cuenta que de ahí salió y luego vi y dije, bueno, pues a lo mejor, pues, y empecé a ver así por casualidad di con trastornos y todo eso, depresión, ansiedad, y entonces dije, bueno, varias canciones tienen que ver con el tipo de trastornos que tienen, y luego dije, bueno, pues escribo yo normalmente de eso, es algo que traigo y que pues me nace y es lo que a mí me gusta hacer aparte, es de donde sale todo lo que traigo para escribir mis canciones o para expresar. Dije, bueno, es un trastorno que siempre me da, es un trastorno recurrente. Ya lo traes en la sangre. Ya lo traigo, yo creo que sí desde chiquito. Desde chiquito. Haciendo la música y escribir y silencio y... Desde los 5 años ya estaba haciendo algo ahí. Bueno, obviamente, quién sabe qué haría, ¿verdad? Pero con mi mamá nos poníamos a cantar ahí, a cambiar la letra de las canciones y todo. Que le mando un saludo a mi madre. Oye, ¿y hay propuestas musicales ahorita? Sí, propuestas musicales en el sentido de...
de que si te han propuesto, más bien has tocado, o sea, que te inviten a tocar a... Bueno, sí, ahorita tenemos, bueno, ahorita sí tenemos, por ejemplo, vamos a venir el jueves, que no dije ahorita, vamos a estar el próximo jueves a las 4 de la tarde igual, aquí vamos a estar con Walter, en el programa es Walter Online. Ajá. Y vamos a presentar la canción, fue lo que les estaba comentando ahorita, nos pidió, poder, o sea, nos invitó a participar en la canción oficial del canal de Antena X. Entonces ya me encargó él, me dijo, mira, yo quiero que trate de esto, que vaya así más o menos. Dijo, ok, ya me pongo a trabajar. Escribí la canción para el canal, ya tiene la música y todo. Son detallitos los que tiene, nada más que hay que afinar, como en todo. Y el próximo jueves vamos a estar aquí a las 4 de la tarde con Walter Online, presentando la canción del canal de Antena. Excelente. Oficial, ya van a hacer, ya van a hacer de aquí de la familia Antena. Estamos muy contentos por la oportunidad, porque eso es algo muy padre. O sea, no todos los días te invitan a hacer una canción. Exacto. Para algo así. Afortunados y afortunados aquí también los de Antena X. Y también un honor de tenerlos aquí en el balconeo como la primicia aquí con nosotros, anunciando. Exacto. Anunciando que próximamente ya van a tocar la canción de Antena X. Así. Oye, es. Y yo quiero preguntarte algo, porque yo a él, chale. Yo ¿cómo ando, Leo? ¿Es soltero, casado, viudo, o qué? Cuéntanos, para todas las admiradoras que están ahí preguntando. Se te va a acabar el ganado. No tengo ganado. Es la pregunta del millón. No tengo ninguna relación ahorita. Estás bien enfocado en tus proyectos. Sí, ahorita la verdad estoy muy, muy enfocado en lo que es la música, en esto, porque sí es difícil, es muy difícil. Uh-huh. En épocas anteriores sí me ha tocado de que de repente sí es difícil combinar la claro. vida del trabajo normal, que todos tenemos nuestro trabajo normal, la vida de pareja. Yo, en mi caso, que tengo una hija, ahorita se las presento. Uh-huh. La casa, la música, o sea, son muchas cosas. Realmente sí hay mucho conflicto ahí, pero ahorita que estoy solo, estoy aprovechando para hacer todo lo que pueda y lo que más se necesite para poder sacar esto adelante, ¿no? Eso está súper padre. Háblame un poquito de la canción Reina y Noche. Reina y Noche, esa canción, la escribí hace muchos años. Y cuando empezamos a retomar el proyecto, hicimos un video que grabamos en la Huasteca, y una canción que se llama Herido. Que en lo personal es música de la que a mí me gusta, ya si tienes la oportunidad de escucharla, pues es como que es parte de lo de la reprimencia que decía, ¿no? Y luego le dije yo a mi compadre, a este Miguel, y dijo, oye Miguel, pero ¿sabes qué? Necesitamos un video más padre, algo más profesional, vamos a meter algo más movido, pues claro. Para que se vea así más movimiento, ¿no? No tan así, tan agüite. Vamos a ver, no sé qué, y luego empezamos a grabar la canción, empezamos a darle todo. Y empezamos a buscar quién nos pudiera grabar el video. Ya empezar a pedir presupuestos y todo. Para nosotros, La Tan Larga llegó. Los amigos, les mando un saludo muy grande a nuestros amigos de Black Screen Films. A Jorge Murciélago, que se portaron, pero súper a todo el video. Y más, ¿qué más te puedo decir? También aquí Perlita te puede contar, porque ella formó parte del bueno, hizo su casting y todo. Formó parte de... Yo estaba esperando a que se expresara, porque ahí va lo mío. Fue una experiencia muy bonita, mi primera experiencia en un video, que gracias a ellos se me abrieron también muchas puertas, a Leo y también a los compañeros. Me gustó cómo dirigieron todo. Fue, como te digo, una experiencia única con mis compañeras también. Somos tres compañeras que estuvimos ahí en el video, Reina y Noche. Bien emocionada, pero al mismo tiempo también nerviosa. Es como todo, es nuevo para mí esto. Pero la canción lo gozamos en ese momento, lo disfrutamos ese video. Hubo mucho cotorreo, muchas risas, hubo mucha humildad. Porque hay personas que a lo mejor no tienen eso. Claro. Mucho compañerismo, o sea, mucho apoyo, y es algo que de agradecer, ¿verdad? Tuve esa oportunidad, con Leo me invitó al casting, estuve seleccionada, y pues de ahí nos fuimos a que estuvo, lo grabamos todos en el bar Cráneos, ¿verdad? Bar. Damos un saludo, que ya señor Cráneos, no sé si ya tenga el bar, pero creo que va a volver a abrir o algo así. Ojalá. Estuvo muy padre esa vez, digo... Bueno, pero ahorita sí lo ve del lado de que estuvo todo muy bonito, pero también estuvo muy estresante. Sí. Porque sí. es que yo en lo personal, uh-huh. Fue una responsabilidad bien grande que jamás había tenido, o sea, algo tan profesional. Ver a ella, a nuestras compañeras, a mis amigos, a los músicos, a la gente que trabajó, al staff, al director, a la gente del bar, o sea, todos súper profesionales. Sí. Y haz de cuenta que te exigía a ti mismo, bueno, a mí en ese caso, hacer todavía, tratar de llegar a la altura de todos ellos. Claro. Y era muy estresante porque era la primera vez que hacía algo así de grande.
Y gracias a Dios, pues, tuvimos un buen resultado. El video, como quiera, sí se estaba viendo, se estaba moviendo. Desafortunadamente, nos tocó, haz de cuenta, grabamos el video el 12 de marzo, jueves. Oh. Y el lunes. El lunes llega la cuarentena. El lunes, enciérrense todos. Como y nos siempre, partió. Regándole el COVID en esto. Nos la partió, ya de cuenta, pues, ya no hicimos la presentación que íbamos a hacer. O sea, ya no hubo presentaciones en vivo. Ya al final del 2020, pues empezamos a hacer algunos en vivos y todo, y es lo que hemos estado tratando de hacer, o movernos, aunque sea en redes sociales, en programas como este que nos abren las puertas y nos den la oportunidad de presentar nuestra música. Y pues grabamos el otro video también que se llama El Extraño, pero ese también ahorita. Igual ahorita pasamos igual de Reina y Noche, si quieran ahí, o ahí no sé. Ahí tenemos unos videos al ratito, también al ratito, excelente, para que se deleiten un poquito con la música. El programa va a durar también. Dos horas. Va a durar dos horas, así que he tirado mucho tiempo. Se me hace que ya. Sí. Ya dijo dos horas. Oye, porque a los cinco minutos ya va a salir el programa y nada, ahorita claro. No nos han avisado nada, ¿verdad? Bueno, y dinos, ¿qué más canciones? ¿Dónde te has presentado? ¿Te vas a presentar? Ahora que termine, esperemos en Dios que termine todo eso. ¿Ya tienes planes en presentarte en algunas movimientos por aquí, por allá, que te inviten? Sí, de hecho, bueno, vamos a estar, como te digo, aquí estamos con ustedes, estamos el martes también aquí con Walter presentando la canción del canal, vamos a estar la siguiente semana también en otro canal de televisión también aquí de Monterrey, el siguiente estamos en otro, o sea, estamos procurando mínimo, aunque sea en este tipo de programas, poder presentarnos, ya que afuera pues no nos dejan hacer nada, pero tenemos para marzo, también tenemos otras tocadas aquí mismo, e igual, así como estamos con redes sociales, pero también creo que en Saltillo sí están abiertos algunos bares y todo ese rollo. En un Saltillo. Le mando un saludo muy grande también a la gente de Desert Brew Co., que fueron los patrocinadores del video nuevo que tenemos. Ellos vamos a estar en marzo por aquel lado, tocando con ellos y ahí echando cotorreo y todo. Oye, dice por aquí, dice Treviño Rodríguez, Treviño dice, sí, dos horas, jaja. Ricardo Rodríguez, mi video favorito, Reina y Noche, Trastornos Recurrentes. Buen video grabado en el Cráneos Bar, Barrio Antiguo. Así oye, es. Están bien al pendientes, no creas que padre, eso está súper padre. ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena a ustedes como grupo? Hablando de que, bueno, sabemos que ahorita no hay tocadas, no hay presentaciones. No hay nada, ¿sí? ¿Has seguido trabajando? ¿En qué has seguido trabajando y cómo lo has hecho? Bueno, haz de cuenta que esto de la pandemia, la idea al principio era, pues, grabar y tocar. Promoción, ¿no? Tocar, promover claro. Y todo, pero ahorita todo ha sido redes sociales, o sea, a nosotros nos sirvió mucho en enfocarnos mucho, porque nosotros venimos más de otro tipo de escuela, ¿no? Uh-huh. En las épocas en las que tocábamos en el juventud, pues, no estaba el Facebook, no estaba nada de eso, o sea, lo padre era salir a tocar, claro. Que la gente te viera tocar, así era como se conseguía el público antes, y ahorita pues me sirvió mucho en ese sentido de para yo poder también copar esa parte que no tenía el grupo, lo hacíamos pero superficialmente, así como que complemento, pero ahorita pues de plano lo tuvimos que tomar como al 100, claro. Porque fue lo que nos empujó, gracias a Dios ahí, pues ya logramos, jamás en ninguna de mis páginas había tenido casi 2,000 seguidores en Facebook. Eso. Para que lo chequen ahí, Trastornos Recurrentes Oficial en Facebook. Es cuando dices, denle vale like. La pena, o sea, sí. Vale la pena y denle tienes, like. Dale like, tienes mucho contenido, mucha música, oye, y una rolita que nos quieras cantar ahí a capela. Sí, porque yo ya vi que está por ahí la por ahí vimos la guitarra, que es, ¿eh? Oye, es guitarra, bajos, ¿qué manejan? Bajo, bueno, guitarra, sí, a voy a platicar eso, sí, creo que lo checaste. El grupo, bueno, aquí la propuesta, pues tocamos rock, de hecho tocamos grupo, pues toca fusión de muchas cosas, grabamos el video de Reina y Noche, que es así tipo rock funk, grabamos el video de La Extraño y es mariachi, es o sea, mariachi. No tiene nada que ver con el rock. Oye, pero está muy padre esos cambios, ¿eh? No, y el video que sí, ya lo estoy planeando, de hecho, también, y ese viene otro ritmo diferente, va a estar súper padre, después les platico. Eso. Pero aquí el concepto de la banda es que no usamos guitarras. O sea, aquí es el concepto a dos, tres bajos. O sea, si ahí en el video de Reina de Noche tú ves que hay un solo así o algo, es el bajo, no es una guitarra. Realmente no utilizamos eso. Esa es la propuesta musical. Dios, lo que Dios, nos gustaría que mucha gente no se da cuenta porque claro. Siguen viendo un bajo como una guitarrota y cosas así. Y pero es completamente diferente. Es entonces. Completamente diferente. Cambian desde las frecuencias, de cómo se escucha, desde la mezcla. Cambian muchísimas cosas.
Y mucha gente no se da cuenta de ese tipo de detalles, pero realmente la propuesta es esa. Uh-huh. Puede ser que toquemos una cosa u otra, lo que sea. Porque ahorita ya, más que nos enfocamos a lo de reprimente que les decía, o sea, ahorita ya, no, ¿sabes qué? Vamos a ser felices. Si queremos tocar una cumbia, la tocamos. Si queremos grabar un mariachi, lo grabamos. Si queremos grabar algo disco, dicen, lo grabamos. Nosotros hablamos de todo. De no todo. De todo. Pues en este caso traje una guitarra porque no viene todo el grupo, ¿verdad? Pero eso. A ver, ay, que todos miedo. Estén grabando, que todos estén grabando. Déjame ver afinada, pero. Eso. No sé, ni ensayé nada, pero vamos a ver. Ya nos va a tocar un pedacito a capela. Es una rola que, bueno, que sí grabé alguna vez con un proyecto que tenía antes que se llamaba Leonel Rods. Oh, me amo. Pero esta la voy a retomar con Trastornos. Y a ver qué les parece. Un pedacito aunque sea, porque para que nos alcance el tiempo, porque ya veo que ya estamos. Ya sabes que el tiempo vuela rapidísimo. El tiempo vuela, se va rápido. Pero como son 2 horas. Son 2 horas. Bueno, sí. ¿Sí nos va a autorizar el patrón o no? Oye, dice Ricardo Rodríguez, un guapango al estilo tras. ¿Por qué no? Dice Morenita Ana A.S., dice, la que canten, dice, está bien, me gustan todas. Ay, a ver, mi fan. Saludos a Perlita desde Nebraska, tía. Dice por aquí, dice J.R. Favela, dice, buen video, buena producción de La Extraño. Sí, quedó muy padre. Bueno, ahí nos acompañó también Favela, ahí a grabar el video. También le manda muchos saludos, por cierto. Saludos. A Favela, ahí también nos ayudaron, a la gente de Ochenteros Bar. Que está también ahí, que también pues obviamente pues no está abierto por lo mismo la situación, uh-huh. Pero está súper padre ahí también ese barcito, es ambiente ochentero, todo soda, Caifanes, todo ese tipo de bien cosas, rico, está súper bien, padre. Bien para que ya nada más que abran, se dejen caer raza, porque está muy padre el bar. Excelente, pues ¿con qué nos vas a deleitar? Pues bueno, vamos a ver si me acuerdo un poquito de la letra. Esta canción se llama Si Estuvieras Aquí, la verdad no la practiqué, pero vamos a darle nada más para ver. ¿Llora? Pues si te calas, no, o te vas a hacer la a ver, producción, la, pásenme pues, las lechugas para cortarme las venas. Si estuvieras aquí a mi lado, tomaría tus mejillas, te llevaría un lugar donde tú y yo pudiéramos estar solitos. Si estuvieras a mi lado, las palabras se estorbarían, te besaría cada espacio, haría mío cada centímetro de tu piel. Te tomaría fuertemente entre mis brazos, haría de tus labios mi lugar de vivir. Besaría tu pecho lentamente, lentamente, para presentarme con tu sabor. No bastaría la eternidad para amarte y demostrarte todo lo que llevo dentro de mí, todo lo que te amo y deseo tenerte. Lentamente, fuertemente, si estuvieras aquí, si estuvieras aquí a mi lado, te tomaría por sorpresa y te daría un color. ¿Qué haces ahí esperando? Pinta mi vida con tu adicción. Te tomaría fuertemente entre mis brazos, haría de tus labios mi lugar de vivir. Besaría tu pecho lentamente, lentamente, para presentarme con tu sudor. No bastaría la eternidad para amarte y demostrarte todo lo que llevo dentro de mí, todo lo que te amo y deseo tenerte.
lentamente, fuertemente, tiernamente. Si estuvieras aquí. ¡Bravo! Cortavenas. Me sentí como que era para mí la serenata. Me estás oyendo inútil. Así como que en el balcón, bien rico. Una cenita. Un cafecito, un vinito, ¿no? Un vinito tinto, una comidita y Leo ahí tocando. Oye, no se llama ni de. Para el 14 de febrero estaría bien rentar o algo, hacer una dinámica o algo. Regalamos alguna serenatita o algo, ¿no? Estaría padre. Oye, nos trajiste algunos videos, ¿verdad? Sí, traigo el de Reina y Noche y el de El Extraño, que es lo nuevo que está. ¿Vamos con eso, compañero? Claro que sí. Sí, ahorita lo vamos. Te regresamos, no se vayan. Tin, 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 tin. Ay, ¿qué tienes cuando caminas? ¿Qué tienes cuando me miras? Danza me seduce y me vuelve loco y me hace risas y me desquicia. Ay, ¿qué tienes cuando caminas? ¿Qué tienes cuando suspiras? Danza me seduce y me vuelve loco y me ceniza y me asesina. Eres reina y noche, santa y milagrosa, concédeme el deseo de mecer tu cuerpo junto a la luna y hacerte musa. Cuando bailas que alteras mi sistema y mi respiración. Deme ser tu cuerpo junto a la luna y hacerte musa. Que me vuelves loco y me haces risas y me desquicias. Ok, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a toda la raza que se estuvo ahí reportando ahí en los comentarios. Compare, ¿cuáles son tus redes sociales? Redes sociales es por Facebook. Y YouTube son Trastornos Recurrentes Oficial, así todo junto. Trastornos Recurrentes Oficial, Facebook y YouTube. Instagram, que estamos transmitiendo por este lado, es @ Trastornos Recurrentes -music. Perfectísimo. Spotify, para que todo lo que sea plataformas digitales, tiendas digitales, ahí estamos también. Eso, pues bueno, para que vayas y lo sigas toda su música. Mis redes sociales, ahí me encuentras en Facebook como Luis Rojas FM, en Instagram como Luis Rojas FM también, ahí para que vayas y le des cariño. Ahorita él no se va de aquí, no se va de antena, porque oye, estuvo buen día que soltó. Nada, es cierto. Oye, pero ahorita para toda la raza que nos está viendo, váyanse a la radio, váyanse a Play Store, descarguen la aplicación de Antena X Radio y váyanse directamente a la radio, porque ahí nuestro buen compañero va a estar ahorita en entrevista.
Ok, pues yo también, mis redes sociales, Perla López CA, Facebook y Instagram, para que me sigan y los que quieran conectarse. Nos vemos pronto, denle like y compartan, gracias. Gracias. Hasta luego.